Vamos a continuar una vez más, pasando días, a ver si completamos los eventos por aquí pendientes, ya que después de dos ataques, en este caso, bueno, más que nada un asalto, así como un ataque a ovnis, pues espero que me dejen realizar algunas tareas antes de las siguientes misiones, porque no me dejan ni descansar. Y sí, me indican que tengo disponible la entrega de suministros, soy consciente de ello, voy a ir a por ello en cuanto termine por aquí un asunto, está en Mordor básicamente, sí. Y tenemos también aleaciones alienígenas, lo cual no me interesa tanto. Vamos a establecer contacto y así ya lo zanjamos. Se me olvida una cosa que quería hacer, que es mirar por aquí eventos oscuros, porque había uno que estaba a punto de ocurrir, que es este, y a la vez el próximo ataque represalia también está al llegar. Así que me da que mucho no voy a tener tiempo de descanso, ¿no? Creo que no habría anticipado estos resultados, pero son fascinantes. Igualmente esto me viene perfecto, porque así ya podremos hacer lanza de plasma, que es el rifle de francotirador de nivel máximo. La tecnología de rayo concentrado de los alienígenas tiene aplicaciones obvias para la mejora de fusiles de francotirador. La lanza de plasma es un fusil de francotirador sin parangón. Lo presentan en plan como si te lo fueran a vender, básicamente. Ok. Armadura potenciada muy importante, cañón de rayo un poco menos. Psiónica lo tenemos pendiente, pero es que tenemos el grupo lleno de soldados de élite. Tampoco podemos andar ahora poniendo a un recluta solo porque sea psiónico, pero bueno, sí que me gustaría probarlo un poco si es posible, pero no prometo nada por ese motivo, porque estaríamos rompiendo la dinámica. Y por otro lado tenemos varias autopsias que suenan bastante bien a su vez. Por ejemplo, utilizar la sustancia como parte del sistema de armas explosivas vendría bien, la espada mejorada también, y las drogas quizá un poco menos, aunque no sé exactamente cómo va a afectar, pero bueno, insinúan eso. Algún modo de intensificar su propia sed de combate. Entonces vamos a comenzar por esto, yo creo. Como Shen especuló, parece que esta criatura está limitada a los confines de su imponente traje ambiental. Por desgracia para nuestras tropas, el traje en sí es una poderosa amenaza física, independientemente del estado de su operador, como hemos podido comprobar con asombro sobre el terreno. Vale, pues un peligro sí que es, pero si estás preparado más o menos, pues no es tan complicado cargártelo. Tranquilo, tranquilo, deja que termine esto, que nos van a atacar ya una instalación por ahí. De un momento a otro, y tengo los suministros aún por recoger, que tengo que gastarlos en cuanto los recoja en un arma de francotirador, entre otras cosas. Y supongo que pasaría ya que estamos por el mercado negro, que espero que haya cambiado lo que nos ofrecen, teniendo en cuenta que ha cambiado como tal el mes. Así que asumo que será así, y ya tenemos en este caso conexión con Europa Occidental. Y a su vez tenemos acceso con Estados Unidos, la parte donde teníamos una base pendiente, África Occidental, y tenemos la bonificación sí de Europa, carga de lista, que nos permitían reutilizar simuladores de combate personal y mejoras de arma. Bien, pues con ello vamos a lo mencionado. No sé cuándo desaparecerá, pero espero que no desaparezca mucho tiempo. Así a ojo diría que desaparece si pasa el mes, pero no tengo claro que vaya a ser así. Podría ser bastante antes. Y de todas formas, como lo necesitamos, pues iremos cuanto antes. Luego pasaré por el mercado negro, supongo. Igualmente está a punto de ocurrir lo otro, así que no creo que podamos recoger mucho. Pero miren, en el proceso hemos terminado esto, que también está suministros. Vamos a ver la sala como tal. Energía necesitaremos más, pero ahora mismo tenemos para ahora, a corto plazo. Y ahora tenemos al ingeniero sin asignar. Supongo que por falta de otro lugar lo pondremos. Es que ya tenemos también a otro más, vale. Tenemos a los dos. Entonces nada. Por ahora esperaréis. Porque yo lo que tengo que hacer, prioridad número uno, es mirar cuánto me cuesta el rifle de francotirador, en este caso ingeniería, y construir artículos. Y venimos por aquí, y cuesta 300 suministros. No me llega, ¿no? Es una pasta. Vale, pues esperaremos. No seáis quejicas, que ya sabemos lo que pasa. Tranquilos, tranquilos. Vale, y me ha salido otra bomba de gas. Como parte de granada experimental, lo cual no me motiva mucho, sinceramente. Esperaba alguna otra opción. Por ejemplo, la de ácido esa, que creo que está disponible. Pero bueno, es lo que ha salido. La verdad es que no sé si equipársela a alguien, porque me gusta el elemento explosivo para quitar coberturas y esa no lo proporciona. Ofrece otras ventajas, por supuesto, pero eso no.
Vale, y esto me estaba al caer, así que era prever. El problema que va a surgir es que ha ocurrido esta vez esto antes que el otro evento oscuro. Entonces, de esta forma tenemos que ir a ello. 11 enemigos y por lo que se ve, muchos quizá vayan a ser crisálidas. Vamos para allá. Y luego aparte eso, como va a ocurrir después entonces el evento oscuro, pues se va a reducir el tiempo de represalia, esta vez de forma correcta. Y la siguiente pues será supongo que en 3-4 semanas en lugar de 6 o 5. Lo cual, bueno, es una molestia más, pero tampoco parece que sea muy grave. Es más, cuando cumples una misión de estas correctamente, te dan un bonus como tal a los suministros mensuales, así que no tiene ni por qué ser malo siquiera. Todo en orden, quitando que tenemos que poder fabricar esto, que por cierto, ahora que hemos conseguido justo suministros, sí, vale, sí que podemos, bien. Es lo que tenía en mente y sí que me ha dado tiempo, así que construimos. Perfecto. Y lo demás está en orden por ahora. Entonces ya te la han equipado, te la vamos a personalizar en un momento, en plan rápido, la vamos a tunear. En primer lugar, cambiando el color, lo menos importante, pero a la vez lo más visible. Eso es. Y por otro lado, vamos a ver mejoras de arma, que esto va a ser lo complicado, que te voy a poner. De momento tienes dos balas más y 10% de puntería. ¿Tenemos mira telescópica superior? No, esto es láser y son incompatibles entre sí además. No, no tenemos la de 15%, que sería probabilidad de acierto. Y como digo, son incompatibles mira láser con mira telescópica. 15% probabilidad de que no te cueste acción, eso sí que puede ser muy bueno. Por otro lado, un cargador mayor también estaría muy bien con lo de zona de ejecución que tienes. Culata superior no estaría nada mal. El problema es que no tenemos algunas de las cosas que busco. Y no podemos poner dos iguales como es lógico. Entonces, autocargador avanzado estaría bastante bien. Dos recargas automáticas estaría muy, muy bien. Y lo que no te cuesta acción, pues ya sabemos que es muy bueno, pero no sé si ponértelo a ti o a otra persona. Porque si luego tienes problemas de munición, sí que va a ser un problema mayor. Y tú ya de por sí gastas bastante munición. Entonces yo creo que te voy a poner lo que teníamos en mente. En este caso, autocargador avanzado. Y por ahora tiraremos con esto. Más adelante sí que cambiaré las cosas y sí que me gustaría pasarme por el mercado negro y ver si me interesa cambiar algún elemento. A ti velocidad avanzada no te interesa tanto como otras cosas. Voluntad tampoco te va a hacer mucha diferencia, así que de momento esto nada. Tenemos que pensar bien cómo lo vamos a equipar. Ahora que tenemos además esa mejora por parte del bonus de Europa, no nos importa el equiparlo de mala manera porque podemos después cambiarlo y no lo perdemos en el proceso. Así que está genial. Pero aún así, sí que me gustaría primero pasar por el mercado negro, ver si tienen cosas superiores y así organizarme bien porque es un poco caótico ahora mismo. Y tienes que andar revisando cada 2x3 a ver qué le has puesto a cada uno, porque no te acuerdas de todo, vamos. Identificadores de Advent están atacando uno de los campamentos de la resistencia de la zona y masacrando a todo aquel que encuentran a su paso, sea civil o soldado. Debemos proteger a esas personas. Aseguren la zona y acaben con las fuerzas enemigas. Vale, entonces así de primeras varias preocupaciones. La primera, sí, 11 enemigos, es una buena cantidad de enemigos a tener que vencer. Por otro lado, posibles sin cara, que en estas misiones siempre aparecen por ahí. Y luego que las crisálidas, pues no sé en esta versión, en esta entrega como tal, qué habilidades tendrán. Enemigas atacan el puesto. Eliminen a todas las unidades y protejan a esos civiles. Alvin llegó con fuerza y nosotros también. Esta vez no habrá una posición oculta para el despliegue. Vale, pero en la anterior entrega podían básicamente matar a gente y convertirla en zombies. Estás a salvo. ¡Corre! Entonces, si así fuera, pues va a ser preocupante, claro. De momento, tú bien. Y ahora tú, pues te puedes poner aquí. Aquí estaría rozando, pero no le salvas, yo creo. Entonces, te vas a adelantar un poco más. Hasta aquí. Confirmado. No importa que estés un poco visible en cierto modo, porque estás en ocultación y aparte pues siempre tenemos la opción de protegerte. Vale, ya estamos viendo dónde está una amenaza. Correcto. A su vez, navajilla, esto avanza hasta aquí. Y ya con esa referencia donde está una de las amenazas, pues podemos avanzar más tranquilos, sabiendo por un lado que esperarnos, sabiendo que está realmente lejos. Y lo que sí que tengo claro es que lo que no van a poder hacer es dispararme a distancia, por lo menos quiero pensar que no. Igual sí que tiene algún ataque orgánico en plan escupitajo de ácido a distancia, pero
Por su apariencia no creo que sea el caso, vamos. Lo que sí que deberías hacer tú es guardia, por si acaso. ¿Crees la oportuna para hacerlo precisamente? Tú deberías venir hasta aquí. Y en situaciones normales no mataría, o sea, no, perdón, no salvaría, estaba yo pensando en matar, no, no salvaría a los civiles de antemano, pero como no sé lo que hacen precisamente esas criaturas, pues igual en esta ocasión sí. Vale, lo de serie de momento no, pero está ahí el iconito. A ti debería colocarte en un lugar donde estés más o menos protegida, pero con buena visibilidad. Por otro lado, tampoco sueles estar muy en peligro, porque siempre te dejo en lugares alejados y con buena protección alrededor. Mientras no dejes a ningún personaje un poco al descubierto, digamos que separado del grupo, no debería haber problemas. A menos que me presenten algún enemigo que se comporte como los pulpos que había en el 1, que eran invisibles. Hasta el momento lo más parecido serían quizá las víboras en cuanto a que te agarran y eso, pero por lo demás, nada. Vale, pues ha ejecutado la crisálida como parte de la mejora de arma, a pesar de que justo yo creo que lo hubiera matado igualmente por daño, pero bueno, bienvenido es. A este hay que sumar que por ahí alguien va a morir. Ostras, se le han puesto las pilas, pobre Harald. El padre de las hermanitas Olsen, de las gemelas. No, realmente no, pero... ya estamos. Ya estamos. Vale, pues con ello. Tú vas a venirte hasta aquí. Debería salvar a uno. Veremos si se convierte en sin cara o no. ¿No? Y el otro, de momento, vas a esperar. Porque si se convierte el otro, ya me empieza a romper un poco el plan de acción. Y por ese motivo vamos a esperar. Tú lo que sí que puedes hacer es venir hasta aquí. Vas a estar flanqueándoles más o menos. Y te puedes cargar, yo creo que fácilmente, a uno de ellos. La opción sería segador y dar un par de machetazos, pero otros vas a cargar, así que opto por esto. Toma ya, majetón. No te lo gastes todo en un día, ¿eh? No vaya a ser que te quedes luego sin nada y hay que ahorrar un poquito. Bien, suscriptora, tú deberías avanzar. En principio bastante adelante. Iba a moverte hacia un lado, pero no, vas a avanzar por este pasillo central. Que no es que tenga una cobertura muy buena, pero es suficientemente buena. Y tú además tienes buena probabilidad de hacerlo en este caso 100%. No te lo vas a cargar en el proceso, esa única preocupación. Pero te puede apoyar algún compañero. De momento quiero comprobar de todas formas que me dice este compi. Me dice que puedes hacer así, quitarle el blindaje. Bien, y ya se queda bien debilitadito. Y con esto a su vez, machetazo de momento nada. Tú nada, tiro loco. Debería decir que nada. Y en su lugar hacer vigilancia larga. Lo que sí que igual debería hacer es acercarla un poquito más a la acción, porque aún queda bastante espacio en la zona. Entonces igual sí que te vendría bien avanzar, por lo menos hasta aquí por ahora. Igual con la pistola puedes pegar un tiro, sí que es una opción bastante viable, porque así no malgastamos mucho y tienes buena probabilidad además, y es el daño apropiado para acabar con la amenaza sin gastar turnos más importantes. Lo que ahora mismo no estoy seguro quién quedaba por subir a rango máximo, pero bueno, lo podemos comprobar enseguida. Y eres tú, no, tú no eres. Tú no eres. Supongo que ya han subido todos, de todas formas. Sí, todos tienen rango coronel. Vale, pues entonces no he dicho nada. Iba a darle prioridad para que matara a esa persona, pero en este caso no va a hacer falta. Tú vas a esperar aquí, resguardándote. Y tú vas a hacer guardia hasta aquí. Y tu suscriptor sí que te puedes adelantar hasta aquí. En principio los sin cara no creo que vengan a por mí, a menos que no queden enemigos en la zona o que yo esté completamente pegado a ellos. Veneno de crisálida. Y se lo ha cargado. En este caso se la ha cargado a Rachel. Y no sé qué va a hacer con eso. Así de primeras, pero preocupantes desde luego. Vale, dos cosas. En primer lugar, tú, suscriptor, vas a avanzar hasta este tronco tirado por ahí y vas a hacer protocolo de escaneo. Si alguno de estos es sin cara, lo detectamos al momento y estamos en una buena situación para cargarnos a quien sea, porque acabamos de iniciar el combate. Vale, tenemos... no, este no es. Pensaba que como estaba en rojo iba a serlo, pero no. Este es en su lugar. Y por aquí también han hecho una representación
apuntando con la cámara. No sé si será otro también. Eso sí que no contaba yo con ello, pero muy rico, ¿eh? Vale, y sabemos una nueva habilidad que tienen las crisálidas. Y es que aparentemente se pueden poner bajo tierra. Ostras, pues eso... Eso no mola un pelo, ¿eh? Sinceramente, eso no mola un pelo. Pero bueno, sí, está bastante bien. Porque ahora ya, sabiendo que se puede hacer eso, que como digo, no tenía absolutamente ni idea de ello, pues... Ya les hemos pillado. No sé cuántas he matado, por cierto. Es algo que, ahora que tenemos la información del número de enemigos, se me suele pasar y es algo que debería tener en cuenta, sin duda. Pero bueno. Y los sin cara en su momento eran una amenaza por la cantidad de vida que tenían, pero... Digamos que ahora se han quedado un poquito atrás en ese sentido, porque ya no es tanto lo que tienen en comparación a otros enemigos. Entonces, de acuerdo. Lo que va a ser complicado es que están un poco separados entre sí la mayoría de enemigos. Afirmativo. Así que va a ser complicado hacer las acciones correctamente para sacar el máximo partido a mis acciones, a mis turnos, pero lo intentaremos. De momento, navajilla, esto debería venir hasta aquí. Y contarme rápidamente cuál es la probabilidad de acierto en esa... crisálida. Pues en esta 83% está muy bien. Intenta matarla, sí. Que no quiero que se caiga en otro civil. Ah, ¿se ha quedado uno de vida o qué? A dos, vale. Bueno, no es tan grave, pero me fastidia un poco. Bien, robotito, tú deberías avanzar hasta aquí. No me gusta nada que esto esté así un poco quemado, pero en principio no debería ser... un riesgo igualmente, y sí que te podrías o cargar a una o quitar la cobertura a la otra en cuanto a blindaje y un poco de la vida. Vale, el otro plan es el siguiente, en serie, pero tú solo estás viendo a dos de ellas en teoría. Ese es el tema. Entonces la alternativa sería hacer zona de eliminación, pero tendría que esperar al siguiente turno para que funcionara correctamente. Lo que no sé, el en serie, exactamente cuánto va a gastar en cuanto a turnos de tiempo de reposición, digamos. ¿Cuánto va a tardar en estar disponible de nuevo? Y una granada por aquí no va a pillar ni de broma a los dos, aunque la de gas igual sí, ¿eh? La de gas podría ser, lo que pasa es que hay de por medio un civil que no creo que haga mucha ilusión que haga eso. Pero es una buena opción. ¿A quién más estás viendo tú? A los sin cara. Vale, vamos a hacerlo así, yo creo, si es posible, porque me solucionas esos dos problemas. Por lo menos me solucionas un turno y probablemente, aunque solo sea la mitad de otro, ya es algo. ¿En serio? ¿Por qué no ha sufrido este...? Creía que había apuntado bien. Estaba casi seguro, ¿eh? Eso no me ha molado un pelo, ¿no? Pues nada, supongo que vas a acabar con este. Pero eso no me ha molado un pelo. Igualmente ha esquivado el capullín. Pero ha muerto de todas formas, que es lo importante, y ahora nos quedas tú. Y en base a eso, pues tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. El problema es que no voy a poder pillar a los dos, pero este se va a meter yo creo que en la zona. Tenemos la baliza de imitación, que en este caso va a ser nuestro objetivo principal. Lanzarla aquí, aquí mismo. Aunque te saque la cobertura, en este caso la ocultación va a ser lo que nos va a dar seguridad. La granada esa no me ha molado un pelo, pero sí, supongo que igual he movido el cursor, tampoco voy a decir una cosa u otra. O puede que sea porque estaban de por medio algunos elementos del escenario, como ocurre a veces o lo que sea. Me ha dado la sensación de que marcaba los dos, pero puede ser que me equivoque. También es cierto que cuando haces el escaneo ese, protocolo de escaneo, te marca en rojo a la gente a veces. No sé si es intencionado o es un bug, pero sí que te los deja marcados. Y eso puede provocar que te confundas, en plan, ah, estoy seleccionando a este con este explosivo, pero no es cierto porque la marca ya estaba de antes. Vale, se activan en su turno, lo cual me parece perfecto. Una pena que no estuviera apuntando un poco más hacia allí. Y tú vas a atacar a quien tienes que atacar. Y tú vas a atacar a quien tienes que atacar. O vas a por lo menos acercarte. Y tú pues lo mismo. ¿No? ¿Tú no? No me mola un pelo, No me mola tu rollo un pelo. Pero ni un pelito. En principio eso estaba ahí preparado, pero aún así. De todas formas, yo creo que hubiera llegado, pero igual no me hubiera golpeado. Quiero pensar, con su número de turnos. Métete, métete en el rango. A ver si puedes. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, puede ser. A ver si le cuelas otro disparito rico rico. ¿Por qué están pasando el holograma a estos? Eso es lo que no me mola nada. No sé por qué están pasando él,
Igualmente es lo que suponía, no iban a poder hacer un ataque ya de paso, pero... No sé por qué han pasado de la baliza, igual es porque está un poco fuera de su rango de ataque, puede ser eso, sí. Que simplemente se vean que no podían atacarla y por ese motivo se han recolocado y ya está. Aún así, es una forma bastante inteligente de actuar, que no hubiera esperado, pero... De poco le va a servir, me temo. Creo que contra estos además tienes bastante más probabilidad de acierto. No estoy seguro, igual es porque son precisamente enormes. Es una posibilidad bastante razonable. Pero bueno, como digo, no lo voy a asegurar. Entonces, tú te vas a mover hasta aquí. Así de primeras, tú no activas disparos de reacción ni nada. No me he fijado si los otros estaban en guardia. No, no lo están. Y ahora tienes tu acción, que puede ser esto o esto, básicamente. Pues de momento no. Pero puede que después sí. Vamos a mirar suscriptor. Y tú me cuentas que puedes hacer así. Y esto sí que debería pillar a los dos. O puedes hacer así y sí que pilla a los dos. O una tercera alternativa que cuenta como explosivos también. Y por lo tanto puedes hacer otra acción que sería así. Pero creo que justo no está muy bien representado. Así que no sé si cuenta como para pillar a este. El árbol sí, sí que lo está pillando, pero él no lo sé. Ese es el tema. Entonces, ante la duda, vamos a hacer así. Y esto sí que está señalando a ambos, sí o sí. Y a esto no lo podemos cargar con el otro, así que no habría problema. Había alguno más, creo, por ahí en las sombras. De todas formas. Vale, está ardiendo aparte y está ardiendo, genial. El coche además tiene que estar a punto de explotar de todas formas, que también sería una buena opción. Y tú me puedes contar por aquí alguna historia, pero no me mola mucho cómo suena la historia, así que en su lugar vas a hacer... Igual es un poco overkill, ¿eh? Igual estoy gastando demasiados recursos. Pero yo creo que está bien así. Lo que hagas tú ya no lo hacen tus compañeros. Y en el proceso son turnos que ahorramos y podemos utilizar para otra tarea. Que nos puede llegar a salvar tanto a nosotros como a los civiles. Que de momento solo nos faltan dos por salvar y ya hemos descartado los que eran falsos. Han muerto tres por parte de bajas aseguradas fuera de pantalla. Pero por lo demás está la cosa bien. Vale, te vas a venir hasta aquí. Que no es el mejor lugar del mundo, pero sí que te va a dar visibilidad extra para que hagas guardias después. Y en robotito, tú vas a salvar a este. Y de paso nos das un poquito mejor visibilidad de la zona. Y a este no lo estás viendo en serio. Ahora sí, vale. Cuéntame, porcentaje 82% parece muy bien. Dale, caña. Bien, aunque por un lado hubiera pensado que hacer guardia contigo hubiera sido mejor. Si es que con tu compañera francotiradora hubiéramos podido pillar a ese. Pero como no sé si vamos a pillarle, pues lo hacemos así. Pero sí, tendría que haberlo mirado. Eso ha sido culpa mía, 100%. Podría haber sido un poquito más óptimo en ese sentido. Y tú de momento, nada. Lo único que te puedes colocar por ahí si quieres en otra posición. Lo cual no te vendría mal. Supongo que aquí atrás, por ejemplo. No hay mucho peligro ahora mismo, pero basta que dejemos aquí a todos acumulados para que el coche se lo carguen por algún método y nos la líen. Vale, pues una vez más se mueven ellos y se activan, lo cual es perfecto para mí. Y directamente te has cargado a uno, en teoría por el número de daño. Ah, no, pues en este caso no. Ese tiene bastante más vida. Vale, otro que se activa por otra posición. ¿Cómo que me atacas tú? ¿Cómo que me atacas tú, amigo? Eso no es normal, ¿eh? Capullo de crisálida ha muerto. Habían plantado un capullo al envenenar al muerto. Igual sí. Pues tú no estabas por aquí, eso me ha parecido un poco raro. Tú no deberías poder hacerme disparitos en este caso, pero de todas formas tenemos intocable. Voy a revisar lo que era exactamente. Si logras una baja durante tu turno, el siguiente ataque contra ti durante el turno del enemigo fallará. Bien, pues sí. Pero vamos, que me sigue pareciendo muy raro que me hayas podido ver. Sea como sea, no verme, sino simplemente que estuviera viéndonos a nosotros y nosotros a él no. Pero asumo que puede pasar. Tampoco hubiera sido muerte con ese enemigo, pero es más la sorpresa de lo que ha ocurrido. Vale, pues lo dicho, vamos a ver qué podemos hacer contigo. Contigo de momento nada, contigo sí. Lo malo es que ese me lo cargo. Espero que no sea el que lleva recursos. Y si es así, pues que te jodan. Básicamente, que te peten, me da igual. Muérete.
que muchos más no pueden quedar ya. Vale. Ardiendo. No, ha salido mensajito de botín perdido. Así que ok. Y desde aquí puedes moverte a otra posición, pero vas a hacer guardia en su lugar. Vale, navajillas, tú deberías acercarte un poco. A ver si le pillas a este. El problema es que tienes de por medio cosas que te pueden envenenar. Pero en teoría así no va a ocurrir. Así que hazlo de esta forma, tenemos baliza y tenemos granada. Y de paso vemos si activamos a más gente porque me extraña que esté él solo. Pero aparentemente así es. De hecho es un poco valiente porque está aquí en medio de fuego y destrucción y puede morir en cualquier momento. Pero espero que sea muerte mediante este sistema en su lugar. Bien, rico, rico. Joder, 18 puntazos, ¿eh? Eso le ha gustado muchísimo, yo creo. Tiene que estar en el infierno ahí. Encantado. Y con ello a su vez, ¿tú qué me cuentas? 50%, ¿no? Francotirador, amiga mía, tiro loco. Dale caña, a ver si le pillas. Vale, pues. ¿Y con esto está todo o no está todo? Espero que sí, pero puede que queden más. No, hay más todavía, ¿eh? Eso me pasa por no llevar la cuenta. Vale, pues tú, muévete aquí. Y con ello hacemos guardia. Sabiendo que se pueden ocultar las crisálidas, pues no sé si va a ser lo que falta, pero bueno, yo no me da desde luego. Igualmente tenemos varios personajes disponibles con guardias. Y tú estás oculta además, así que todavía mejor. Lo que no me he fijado si... Ah, no, antes no. Ahora que lo pienso, no te ha sacado de guardia... O sea, perdón, de ocultaciones salvar a la gente. Así que podemos confirmar que no lo hace. Ah, mira, pues mira lo que quedaba. Ah, pero tú no eres una normal. Tú tienes que ser canacido o algo. Ejecutas, no hacía falta para nada, tenía 4 de vida. Vale, ha sido un mensajito antes de que hemos roto como un huevo de crisálida o algo. Que yo personalmente ni lo he visto siquiera. Pero asumo que ha sido con los explosivos, fuego y demás. Entonces, ha salido un mensajito de que han envenenado a uno y que ha muerto fuera de pantalla. No nos han dejado ver lo que ha ocurrido. Supongo que igual es que en lugar de sacar zombies, pueden sacar huevos de crisálida. Y habrá nacido una. A pesar de que hemos roto un huevo, igual no sé cómo funciona. Pero supongo que será algo así. Porque esta tenía mucha menos vida, solo 4 puntos. Así que será recién nacida. Vamos a suponer. A pesar de que el texto no nos indicaba que fuera diferente. Vale, pues perfecto. Todo muy bonito ha sido. Quitando ese disparo a traición, que no nos podía acertar de ningún modo a este personaje, pero sí que ha sido un poco más raro. Igualmente se nos hubiera hecho como mucho mitad de nuestra vida, yo creo, y teníamos al otro para curar, pero sí que hubiera estado de baja, que me hubiera fastidiado un poquito. Igualmente tenemos a gente de ingeniería por ahí tocándose las pelotas, así que podríamos ponerlos a que nos cure mejor. Hubiera sido una opción totalmente viable. Si bien tendremos objetivos para ellos dentro de poco. Así que volvemos a la base y veremos lo que hacemos en cuanto a construcciones y demás. Por ahora deberíamos conseguir mejores armaduras y demás. En parte no sé si gastar recursos en construcciones que nos pueden servir dentro de poco, o bien en su lugar esperar a conseguir armaduras pesadas o superiores y con ello invertir directamente en eso, porque será caro, supongo. Vale, y hemos conseguido cadáveres a casco borro. No sé qué nos dará. Por cierto, la extrema toxicidad del veneno de la crisálida requiere un almacenamiento individual del espécimen en ataúdes reforzados, cada uno de los cuales ha sido cerrado herméticamente, siguiendo el consejo del personal de combate veterano. Vale, pues. Y como suele ocurrir en estos casos, da una investigación un poquito más detallada, porque hemos desbloqueado la autopsia. Puede que en algunos aspectos se asemejen a especies de insectos terrestres, pero estas criaturas son más mortíferas que cualquier otra que se haya podido reproducir en nuestro mundo. Su exoesqueleto acorazado es de particular interés y podría darnos ideas para la creación de una armadura capaz de dañar activamente a las fuerzas del enemigo al entrar en combate. Suena bastante curioso, no sé exactamente a qué se refieren, pero... ...han asestado otro serio golpe a los planes de los alienígenas, comandante. Gran trabajo. Pero suena bien. Vale, pues con ello, 226 suministros. Estamos con esto un poco desierto, todo hay que decirlo.
pero tenemos que volver, pasar unos días más completando un par de cosas pendientes. Entre ello que todavía no hemos completado la recogida de suministros y por aquí tenemos a un soldado como recompensa. ¿En serio, tío? ¿Un soldado sin más? ¿Qué cutre es eso? No sé qué nivel será, porque no te lo especifican. Igual luego resulta que es de alto nivel, pero aún así me parece que es un montón de días para algo simple, entre comillas. Y no merece mucho la pena. Vamos a terminar la recogida de suministros, pasamos por el mercado negro y después vemos qué hacemos. Que tenemos múltiples posibilidades, algunas más llamativas que otras. Lo que tenemos también es un montón de aleaciones y demás. No sé si ya me empezarán a sobrar o no, pero no descarto que fuera una posibilidad de vender un poco. Vamos al mercado negro. Tenemos también que recoger igual algunos datos. No sé cuántos me darán de todas formas por aquí. No sé qué merecería más la pena en cuanto a obtenerlos aquí o por aquí. Hombre, supongo que esto será más valioso porque al fin y al cabo es una posibilidad temporal que desaparecerá si no. Pero vamos a irnos primero al mercado negro y después veremos. Más que nada porque eso, igual hasta me sobran ya aleaciones. Igual estoy siendo optimista y luego resulta que la armadura más avanzada, los diferentes tipos, cuesta un montonaco. Intereses este mes. Vale, pues te podría vender alguna cosa de esas, pero superior no, no flipes. No flipes ni un pelo. Ah, esto es lo que necesito. Esto es lo que necesito para reducir un poco el tiempo. Cargador ampliado superior no estaría mal. Y mira telescópica superior, mejor todavía. Y suministros, nada. Voy a comprar la mira telescópica superior por ahora. Y con esto vamos a ver lo que te interesa. No te lo puedo ofrecer, no flipes. Si bien uno de estos sí que te podría ofrecer 118 suministros por más 3 puntos de vida. 3 puntos de vida más obviamente es muy útil, pero no creo que tampoco cambiara mucho la mayoría de situaciones, por lo menos hasta el momento. Mientras que esos suministros extra sí que podrían ser la diferencia, sí. Y luego esto, pues si estuvieran muy interesadas, pues sí que les vendería algunas aleaciones y cristales, pero no es la situación ahora mismo. Más movilidad también está muy bien, pero 2 puntos más, 2 puntos menos tampoco suelen hacer diferencia. Esto sí que te puedo vender, pero no lo quieres en cuanto a muy deseado. Ni creo que lo vayas a querer. Hasta el momento parece que van queriendo cada vez cosas mejores. Entonces no sé si en algún momento van a volver atrás y decir, ah, pues ahora quiero esto que era un poquito mierdero, pero pero me sirve. No lo sé. Desde luego un no de daño solo me parece muy flojo a estas alturas, así que eso sí te lo puedo vender. Aunque solo sea para quitármelo de en medio. ¿Y qué más te puedo ofrecer? Esto no, esto tampoco ni de broma, vamos. Que la acabo de comprar además. No, supongo que aumento nada más. Esperaremos. Y con ello, pues sí, iremos a recoger esos datos. Terminaremos esta autopsia y veremos si nos podemos permitir reducir lo de la armadura. Y a continuación, pues pasar directamente a investigar eso otro. No va a encajar muy bien en cuanto a los días que faltan, pero supongo que es una opción. También tenemos que hacer otras cosas, pero por ahora será así. Y con ello, ¿va a subir uno el nivel de proyecto? Sí. No pasa nada, tampoco pasa demasiado por ello. Y de hecho, pues sigue progresando con el proyecto Avatar. Si queremos frenarlos, tenemos que actuar rápido. Ya está echándose las manos en la cabeza. Y de hecho tenemos esto por aquí, que no sé si afectará, pero supongo que sí. Y esto por acá también. Así que no me preocupa prácticamente casi nada. Beneficiará nuestros avances, comandante. Vale, quiero ver el mensajito, pero no voy a asignar nada todavía. Que este equipo protector blindado siga funcionando en combate, mucho después de que su portador original haya muerto. Debo hablar con Shen para seguir estudiando este comportamiento inusual. Vale, pues tendríamos minas de proximidad. Rico, rico, rico. Gracias a sus sensores multiespectro de alta tecnología, la mina de proximidad se activa automáticamente en cuanto penetra un enemigo en su radio. Supongo que eso incluye que no son mis aliados los que lo activan. Aunque la explosión probablemente sí que me haga daño, pero espero que no lo activen mis compañeros, infligiendo un enorme daño tanto al entorno como a los objetivos enemigos. Bien. Y a esto ahora hay que sumar que tenemos la crisálida, pero yo creo que vamos a hacer esto. Sí que podríamos pasar un par de días con esto primero.
Es poquito. Para usted, comandante. Le notificaré en cuanto tengamos un informe. Ya sí, zanjamos la recogida. Eso no sé si me dará también datos o qué, pero lo veremos. Comandante, hemos dado con una de sus instalaciones. Vamos a ver, pero no voy a ir todavía. Ah, tampoco puedo, de todas formas. Pero sí, hemos detectado otra instalación, genial. Y con esto avanza uno más. Vale, se está poniendo de repente las pilas, ¿eh? Es lo que estoy saboteando a tope. Es menos de lo que esperaba. Una manada de perros callejeros estaba rondando algo a un lado de la carretera. Un espectáculo relativamente inusual, ya que ACENT ha prohibido todo el ganado y los animales domésticos. Cuando nuestro pelotón se acercó, los perros huyeron con ciertas reticencias, lo cual reveló un campo lleno de cuerpos alienígenas. Nos hemos llevado los especímenes para las investigaciones del Dr. Tegan. Me gusta la idea de pensar que han sido los perros callejeros quienes se los han cargado, pero no lo creo. Simplemente estarían ya muertos y... y estaban nosotros ahí en plan rondando a ver qué se podían zampar. Vale, pues sí, vamos a terminar un día más en cualquier lugar. A por todas que era, por cierto. Entregas en un 20%. Yo creo que deberíamos irnos por aquí a establecer contacto. Pero vamos a tener que volver de todas formas al Mercado Negro en 0,2. De hecho, me llega ya. Por cierto, puede ser que incluso me llegue. Para hacer esa reducción. Vamos a verlo. Sí, ya me llega. Exactamente. Aquí, 90 datos, sí. Lo que pasa es que no voy a poder establecer contacto porque me quedo sin datos de nuevo. Pero sí, merece la pena. Y el cargador ampliado superior tampoco estaría mal ya que estamos. Sí, voy a comprar. Porque también se lo quiero poner a francotiradora para que tenga un buen cargador. Y así, pues, cuando haga lo de vigilancia y demás, que se carga toda la gente posible, sin tener que andar cargando tan a menudo, y aparte pues con recargas automáticas y buena precisión. Creo que es una combinación realmente buena. Hay muchas que podrían ser válidas, pero de momento me interesa eso. Un científico más... es una opción, pero ¿hasta qué punto vamos a investigar mucho más? No lo sé. En contrapunto a los suministros que estamos gastando. Por ahora creo que puedo ir tirando con el tiempo que tenemos. Así que así lo haremos. Y otra cosa más que nos sale por ahí y que tenemos que hacer. Vale, vayamos por partes. En primer lugar, ¿puedo pasar un día sin hacer esto? No lo sé. Si puedo pasar un día, supongo que igual no. Me gustaría pensar que sí, pero no lo sé con certeza. Entonces, en su lugar, vamos a volver a la base un momento y vamos a comprar una cosa. En primer lugar, arsenal, no. Ingeniería, siempre pienso en arsenal, pero no. En este caso es ingeniería, construir artículos. Vale, y mina de proximidad está aquí, 100 suministros. Pues sí que me interesa, sí. Con una creo que me vale. El plan es equipársela, si es posible, a suscriptor. Nos dimos cuenta enseguida de que el Avenger tiene cierta tendencia a caer hacia adelante cuando la fuente de energía está baja y los motores no están activados. Al principio pensé que podría ser un problema del estabilizador, pero ahora empiezo a pensar que todo es parte del gran diseño alienígena. Quizá el núcleo no sea del todo estable, lo que explicaría por qué los alienígenas se esforzaron tanto en aislarlo en la proa. Vale, información que no es muy importante, pero bueno, sí que queda curioso. Mejora de arma no se puede hacer... vale, no, para las armas secundarias, correcto. Entonces, hemos dicho que para ti, te podría poner a ti la vida adicional, es una opción. O te podría poner un poco más de movilidad por ahora, que también es una buena opción, sí, para que te puedas situar un poquito mejor. Y como te lo podemos quitar después, gracias al bonus de Europa, pues no hay problema. Entonces, bomba de incendio diaria, 6-7, tritura 2. 8 estables, ¿eh? Pues obviamente salimos ganando. Alcance 12, 5, tritura 2. No anula la ocultación del soldado, mucho mejor de lo que esperaba entonces. Unidad de salida no hace saltar las minas de proximidad, pero si se encuentran... vale, pues sí, justo lo que suponía. Vale, pues esto sí. Y en cuanto a fuego o veneno, yo creo que fuego mejor. Así de primeras. Esto tampoco estaría mal, pero no. Fuego va a ser. Vale. Y a su vez ahora podríamos ponerla de gas a otra persona, pero yo creo que no vamos a hacerlo. Y para ti mejoras de arma, yo creo que no. Por ahora por lo menos no. Lo que sí que vamos a hacer va a ser irnos a tiro loco. Mejora de arma. Y te ponemos mira telescópica superior. 15% de puntería, así como cargador ampliado superior, 3 balas más por cargador,
y autocargador avanzado porque no tengo superior, porque si no, también te lo ponía. Esto es que no sé si va a funcionar. Si funcionara esto con los disparos de reacción múltiples, sería buenísimo, pero es que no sé si va a funcionar. Creo que lo voy a probar. Lo probamos y si vemos que no funciona, pues lo cambiamos y ya está. Tampoco tenemos mucho que perder en ese sentido. Y esto también estaría muy bien de todas formas. Un 15% parece que no nos cueste una acción el turno, es algo a tener muy en cuenta. Pero bueno, de momento vamos a probar con esto y después ya veremos. Vale, y a ti pues no sé qué ponerte, sinceramente. Igual también movilidad ante la duda y no teniendo otra cosa mejor, que puedas llegar antes de tu destino para estar bien disparando a los enemigos, estar bien situada, pues es una buena opción. Vale, robotito, mejora de arma. Tú que llevas ahora mismo repetidor, 5% parece matar instantáneamente, es muy poco. Sinceramente, podrías aumentar tu probabilidad de crítico al estar cerca, reacción inmediata, superior, sí. Vamos a ponerte a ti por ahora. Autocargador llevas el básico, te puedo poner avanzado, pero entonces no se lo puedes poner a la otra. ¿Había un superior? ¿Y por qué con la otra no lo he visto? Igual he bajado, no sé. O igual con algunas armas no se puede, no lo creo. Ah, ya sé lo que es lo que ocurre. Que cuando yo estoy seleccionando... No, no es por eso. No, sí que me lo muestran igualmente. Ah, pues no sé, no lo había visto. Igual estoy apoyada, pero... pensaba que no lo teníamos. Igualmente más crítico, por proximidad. Ahora mismo me gustaría ponerte más precisión. Yo creo. Lo que sí que te puedo poner es más munición. Que ahí tenemos uno más disponible. Y sí, venga, dos más de munición para ti. Y en cuanto a esto, pues de momento yo creo que te dejaré con puntería avanzada y ya está. Vale, pues sí. Y los demás ya los iré revisando. Quiero comprar más en el mercado negro y a ver si obtenemos más. Pero por ahora me conformo con esto de esta forma.